gracias por continuar a esta hora de la mañana. Estamos en una entrevista que bueno, me gustaría tener con mucha gente que tenga esta titularidad de rector de alguna universidad, porque en estos días se han acercado muchos estudiantes de muchas universidades reclamando de alguna manera la revisión de las cuotas que pagan y todo eso en las universidades en esta temporada de pandemia, que como sabemos muchas familias están atravesando situaciones difíciles. Así que es grato para mí recibir al doctor Uadi Ramírez Mañón, es rector de la Universidad de Eugenio María de Hostos y trae noticias para los estudiantados de esa universidad. Muy buenos días, gracias por estar en La Cosa Como Es. Muy buenos días, Edith, y placer estar contigo y con toda tu audiencia. Bueno, me gustaría saber cuáles son las noticias para los estudiantes. Ustedes tienen unos 7,000 estudiantes, me comentaba antes. Me gustaría saber dónde están localizados y cuáles son las decisiones que ha tomado la universidad a propósito de la pandemia que tiene a todos en ascuas, a todo el mundo. Bueno, la Universidad de Eugenio María de Hostos está en Santo Domingo y también está en San Cristóbal, con una amplia oferta académica en áreas de la salud, pero también de negocios y derechos. Y la universidad, en este sentido, ha visto la gran necesidad que tiene la población de alivio, de manera general. El gobierno ha lanzado varias medidas para ayudar a la población de manera general, pero hay un componente que nosotros desde la universidad estamos dispuestos a aportar en esta situación de pandemia, y es a brindar esperanza, porque nuestros estudiantes, los estudiantes universitarios, inician una carrera universitaria porque entienden, porque tienen un sueño y porque entienden que a través de los estudios pueden llegar por el camino que es más seguro alcanzar sus metas. En ese sentido, nuestra universidad ha establecido una serie de medidas para ayudar a los estudiantes, para motivar a los estudiantes que no desistan en su intención de alcanzar esa meta y ese sueño. Y varias de las medidas que hemos tomado es en cuanto a la inscripción de nuevos estudiantes y a la reinscripción de nuestros estudiantes, va a tener un costo simbólico de $1. Solamente $1 van a tener que pagar para reinscribirse. Y de manera que no tengan miedo de continuar sus estudios o de iniciar a estudiar. También hemos establecido, se han eliminado todas las moras y recargos correspondientes a los meses de marzo y de abril. Y por igual, les hemos realizado un llamado de que aquellos estudiantes que tienen deudas, una vez se normalice la situación, puedan tener la oportunidad de asistir a nuestros departamentos administrativos para realizar acuerdos de pago favorables a su situación. Bueno, esa es una buena noticia. ¿Cómo surgió la idea? ¿Algunos estudiantes se han acercado a ustedes? ¿Cuáles son las particularidades que ve usted están atravesando los estudiantes en esta pandemia? Bueno, de un inicio, cuando todavía no había iniciado todo este tema de la cuarentena, nosotros conversando con diferentes personas del medio y nuestros banqueros, veíamos cómo venía la situación y que iba a ser algo de una gran magnitud. Y comenzamos a pensar y a reflexionar de qué manera nosotros como universidad podemos mostrar, podemos transmitir, podemos colaborar con la situación de manera general. Y lo que vimos es, bueno, definitivamente nosotros debemos de transmitir esperanza de que se puede seguir avanzando. Y déjame decirte, nosotros entendemos que los estudiantes universitarios son de los grupos más privilegiados en esta situación de pandemia. Porque de manera general, todos hemos visto en pausa nuestros planes y todos los sectores han visto en pausa e interrumpido sus proyectos. Pero definitivamente los estudiantes universitarios tienen la oportunidad de continuar su proyecto y su plan de alcanzar una carrera universitaria. Porque todas las universidades, gran parte de las universidades han estado haciendo esfuerzos grandes por adentrarse y en la tecnología, aprovechar la tecnología para seguir llevando la educación. Y un caso, en el caso nuestro, ha sido, en el caso de todos ha sido difícil,
porque es un gran reto adaptarse a los medios digitales y hacer llegar esto como fue de buenas a primeras a la gente. Esto requiere de paciencia de todos los actores, porque es una situación difícil. Pero gracias a Dios, en la Universidad de Eugenio María de Hostos, nosotros venimos ya desde hace tiempo trabajando, avanzando hacia la virtualidad, y ya habíamos estado estableciendo ciertas estructuras que nos permiten adaptarnos con mayor facilidad y brindarle a los estudiantes mejores posibilidades. Algunas de estas medidas que ya habíamos estado tomando para llevarle a nuestros estudiantes mejores posibilidades de educación virtual es la adquisición de la plataforma de Office 365 de Microsoft, que es de las más potentes, lo cual nosotros tenemos montado estamos migrando toda nuestra estructura a esta plataforma, lo cual va a permitir que a través de la plataforma Teams, que es sumamente potente, todos nuestros estudiantes y docentes puedan aprovecharlo para el desarrollo de las clases, al igual que la ampliamente probada plataforma de Moodle, así como también nosotros hemos estado, aparte de esas plataformas tecnológicas, también hemos estado capacitando continuamente a nuestros docentes con una maestría y acuerdo que tenemos con la Universidad de Sevilla y el Centro de Formación Audiovisual y Tecnología Educativa que dirige el doctor Cabero en esta universidad, formando a nuestros docentes para que cada una de sus asignaturas puedan ir integrando los recursos de la tecnología, y al igual que otras capacitaciones de docente conectado y docente en la era digital. Me gustaría saber, los estudiantes de ustedes, ¿en qué, digamos, el nivel socioeconómico, son empleados, qué tipo de, digamos, el perfil? Si usted fuera a ver el perfil de estos estudiantes, y en términos económicos, ¿qué supone estudiar en la universidad? O sea, ¿de qué montos estamos hablando? ¿De cuáles son normalmente los costos que en este proceso ustedes están diciendo, bueno, vamos a tener esa consideración, en vez de pagar la inscripción van a pagar un peso? ¿Cuánto sería una inscripción normal? ¿Cuánto sería una suscripción normal? ¿Cuánto sería la mora? O sea, en términos económicos también, si usted fuera a hacer un balance, saber qué supone eso para la universidad. ¿Cuánto la universidad estaría dejando de recibir en virtud de estas decisiones? Bueno, lo primero es que nosotros estamos en educación superior porque tenemos un compromiso. Es fácil quejarse y es fácil esperar que el gobierno resuelva todo. Y aunque los políticos quieran vendernos que ellos tienen una varita mágica para resolver todos los problemas, nosotros sabemos que no, que para aportar a la sociedad hace falta que todos los actores de la sociedad asuman el compromiso que les corresponde y hagan el aporte que necesitan. En ese sentido, la Universidad Eugenio María de Hostos ha asumido un compromiso con aquellas personas que son los más necesitados. Nuestros estudiantes no son aquel segmento más privilegiado de la sociedad que tienen todo resuelto. Nuestros estudiantes, con mucho, a base de mucho esfuerzo de ellos y de sus familiares, pueden hacerse profesionales. Y eso es una razón que a nosotros nos motiva por lo que hacemos, hacerlo de calidad, porque las competencias que van a adquirir en nuestras aulas son, en muchas ocasiones, la única esperanza que ellos tienen de esa movilidad social que tanto anhelan. Y eso tiene que ver nuevamente con lo que te comentaba, la esperanza. En ese sentido, nuestro reto como universidad es tener articulado toda una estructura de calidad y una estructura de costos muy eficiente, de manera que estudiar en la Universidad Eugenio María de Hostos realmente esté al alcance de nuestros estudiantes. Te comento que los costos en nuestra universidad varían según la carrera, pero la mayoría de las carreras en nuestra universidad tienen un costo de alrededor de 2.000 pesos mensuales, 2.000, 2.500 pesos mensuales. En tanto que en el caso de las carreras de medicina y odontología, que son programas mucho más demandantes, que tienen un mayor requerimiento, y unos laboratorios muy exigentes, tienen un costo de alrededor de 4.500 y 5.500 pesos mensuales. De manera que aún esas carreras que son las carreras más costosas, son realmente, están aún accesibles a la sociedad. Me gustaría saber,
De alguna manera ha cambiado el mecanismo de trabajo ahora para todo el mundo y para las universidades también. Usted hablaba del trabajo virtual a través de plataformas que ya ustedes tenían diseñadas. ¿Y supone este modelo de trabajo ahora, supone mayores costos, se reduce el costo para la universidad o es el mismo? O sea, tomando en cuenta que hay que pagar personal, energía, todo eso, pero si el hecho de no tener clases presenciales, ¿ha supuesto para ustedes alguna variación en las demandas económicas? Mira, Edith, te comento que realmente las universidades, hay que reconocer el esfuerzo que está desarrollando todo el sistema de educación superior, porque esto ha representado un gran costo para las universidades. Es decir, de las universidades se espera que continúe la docencia, que sigan apoyando a esos estudiantes que están cursando, que son alrededor de 500,000 de estudiantes que tenemos en el país. Se espera de eso. Y si podemos ver, las universidades privadas son las que han asumido ese compromiso titánico de continuar la docencia, haciendo los ajustes necesarios, las inversiones necesarias para continuar la docencia. Las universidades privadas públicas no están funcionando. Las universidades privadas son las que han asumido ese compromiso de seguir funcionando y de hacer inversiones importantísimas en licencia. Esos son unos costos grandísimos, al igual que la adquisición de equipos nuevos de computadoras portátiles. Porque todo mi equipo de trabajo tenía sus computadoras desktop en sus oficinas. Y hemos tenido que hacer unas inversiones increíbles en dotarle, en adición a las que ya tenían en su oficina, dotarle ahora una computadora portátil para que puedan trabajar desde su casa, estructura de comunicación móvil, con internet móvil, telecomunicación. Son muchos costos que hemos tenido que asumir. Y la gente se preguntará, ¿pero por qué poner a un costo simbólico la inscripción? Bueno, tiene que ver con lo que te decía inicialmente. Ese compromiso de que continúe, de que la gente siga avanzando hacia la meta, no quiere decir que no, que ahora es más barato y por eso lo estamos poniendo a ese precio, sino que queremos mandar el mensaje de esperanza. Bueno, finalmente, ¿qué usted le diría a los estudiantes universitarios que están atravesando esta situación tan, tan difícil? Usted habla de la esperanza y habla de seguir con sus sueños. Me pregunto si la gente está cumpliendo los horarios de clases virtuales, si el tema energético no ha sido para ustedes un impedimento en muchas de las materias que imparten. Y entonces, bueno, usted conociendo la realidad que vive la gente, ¿qué les diría a esos estudiantes? Mira, realmente ha sido un gran reto y yo felicito en gran manera. Yo entiendo que podemos ver un comportamiento ejemplar de muchos de los actores. Por un lado, los docentes han asumido una labor loable de adaptar en un tiempo récord sus programas de clase a esta manera, porque todo se programó en base a la presencialidad y de buenas a primeras nos cambiaron las condiciones que podíamos trabajar. Ellos se adaptaron de una manera increíble, aún con mejoras, y por eso nosotros tenemos planificados, este cuatrimestre, enero-abril, va a terminar una semana más tarde para permitir concluir de una manera adecuada. Y también el inicio del próximo cuatrimestre lo hemos pospuesto una semana, de manera que nos dé chance a nuestro equipo de ya desde el inicio planificar todo sumamente bien. De hecho, tenemos una jornada la semana que viene y la próxima. Tenemos jornadas de entrenamiento intensivo y acompañamiento con un equipo de trabajo a los docentes para que ellos puedan realizar, preparar su asignatura completamente virtual de una manera óptima. Pero también tenemos que felicitar a los estudiantes que se han involucrado y han asumido ese reto de seguir adelante. Y así lo demuestra una encuesta que nosotros realizamos de satisfacción de este proceso de educación virtual, donde queda evidenciado que la gran mayoría ha podido tener acceso, se ha podido conectar con sus retos, sí, pero lo han logrado hacer y que aún la metodología que han recibido ha sido satisfactoria. Eso nos llena de mucha alegría. Pero
No solo eso, para el cuatrimestre que viene nosotros hemos dispuesto una serie de capacitación para aquellos estudiantes que tienen dificultades tecnológicas. Nosotros vamos a estar habilitando unas capacitaciones para ese estudiante que dice, oye, de eso de la tecnología es muy difícil, yo no creo que pueda hacerlo. Antes de iniciar el cuatrimestre, le vamos a dar la oportunidad de que vaya a la universidad y nosotros darle una capacitación prácticamente individual para que se familiarice con la plataforma y pueda tener éxito en sus estudios. Porque todo esto se trata de darle oportunidad al que lo necesita. Sería muy fácil tomar aquellos estudiantes que no tienen barrera tecnológica y trabajo solamente con ellos. Pero esos estudiantes que tienen limitaciones y no están tan familiarizados, es nuestro compromiso de que también puedan aprovechar el tiempo. En cuanto al Ministerio de Educación Superior, también nosotros debemos de reconocer la labor que ellos han llevado de monitorear el trabajo que están haciendo las universidades, llevando una relación detenida en cuanto detenida y monitoreo de todas las acciones formativas para garantizar que realmente los estudiantes reciban la formación que necesitan. Pero también desde las asociaciones de universidades hemos estado queremos decirle al gobierno, oye, las universidades han asumido de una manera ejemplar el reto de continuar la docencia. Ahora, y no porque les sobren los recursos, ahí tenemos grandes retos con esos miles de docentes que representamos y miles de familias. Ahora queda de parte del gobierno, del Estado, apoyar, responder, respaldar ese esfuerzo que han estado llevando a cabo las universidades con algunas medidas como las que propuso el candidato a senador, el señor Paz, Rafael Paz, que es algo bien interesante porque está proponiendo de dónde pudieran salir los fondos para apoyar a los estudiantes, para que puedan cumplir con sus compromisos económicos. Esto se trata cuando hay una situación de problema, no se debe dejar a un solo sector que lo asuma, y realmente un solo sector no puede hacerlo todo. Bueno, pues muchísimas gracias. Usted ya lleva 4 años como rector de la Universidad de Eugenio María de Hostos, y es muy joven, digamos. Es un profesional joven que salió de INTEC, según lo que pude ver, o sea, y que ha tenido también experiencia docente y administrativa en otra universidad antes de llegar a la rectoría. Así que le agradezco y ojalá otras universidades se animen por el mismo camino, porque está siendo un requerimiento de muchos estudiantes que dicen que no alcanzan para poder cumplir, sobre todo con sus compromisos económicos. Muchísimas gracias. Gracias por estar esta mañana. Vamos a ir a la pausa. Agradecemos muchísimo al doctor Wadi Ramírez Mañón, quien es rector y que ha estado esta mañana contando cuáles son las facilidades que la Universidad de Eugenio María de Hostos está dando a sus estudiantes.